Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, pues estamos aquí en Pokémon Escudo Sixlock y nada, vamos a continuar la historia desde donde la dejamos en el último capítulo, que la dejamos aquí en Ciudad Artejo, como recordaréis. Y bueno, pues creo que teníamos que ir hacia el gimnasio, pero no para enfrentarnos a nadie, sino para continuar la historia. Mira, ahí está Berto. A ver qué dice. Berto, el del culo abierto. ¿Qué te pasa? ¿Te entretienes observándome ahora que ya no soy un aspirante ni llevo una pulsera desafío? ¿Es que acaso vas tan sobrado de tiempo? Pues... ya, la típica respuesta prudente de un entrenador segundón como tú. Pero ¿sabes una cosa? Yo no me pienso rendir. Me coronaré como campeón por el presidente. Le voy a pedir que me deje participar de nuevo en el desafío de los gimnasios. Ya lo verás. Mira, ahí viene Sally. Uy, ese chico. Si mis ojos no me engañan, juraría que va de rosa. Pues sí, va de rosa. Qué dechado de rectitud y franqueza. Combinado con una mente retorcida. Me gusta. Al fin y al cabo nadie es un personaje plano. Y son nuestras contradicciones las que nos enriquecen. Es hora de afrontar mi misión, muchacho. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Rosa! 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 ¡Enhorabuena! Está un poco loca esta señora, ¿eh? Ya lo vimos en el episodio anterior y en el anterior también. ¿Es usted Sally? ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Corrígeme si me equivoco. Olivia te ha estado utilizando cual marioneta para reunir estrellas de SEO a toda costa. Y ahora estás en un brete. ¿Por qué te ha dejado en la estacada? ¿A que sí? Pues vente conmigo. Estoy segura de que algo podré hacer para ayudarte a salir del atolladero. Aunque claro, eso dependerá de tu esfuerzo y de en qué medida logres meterte en el papel. ¿Acaso me está poniendo a prueba? Pues que así sea. Pienso demostrarle mi valía y espero que usted me diga todo lo que sabe sobre las estrellas de SEO. Bueno, a ti te toca poner rumbo a Pueblo Auriga. Supongo que ya te conoces la Ruta 7, ¿no? Pues sí, habrá que ir hasta allí, supongo. Vale, pues... nada, hay que ir a Pueblo Auriga. Vamos a mirar el mapa, pero creo que es hacia donde estaba yendo. Ah, bueno, no, esto es la isla de la armadura. Pueblo Auriga. Hola. Ah, vale, sí, vale. Es por aquí arriba, vale. Pues sí, tenemos que cruzar la ruta 7, la ruta 8 y llegar. O si no, también podemos ir ruta 7, ruta 9, por aquí. No recuerdo qué camino había que seguir exactamente. Pero me quiere sonar muy fuerte que... esto era para más adelante, lo de pasar la ruta 9 y todo esto. Y pues lo crampón, también aquí había una medalla. Vale, pero creo que era primero esta, luego esta y luego quedaría la última ya. Así que bien, voy bastante bien, la verdad. Nada, vamos a continuar. A todo esto, ¿tengo Pokéballs? No, Pokémon, ¿no? Bolsa. Eso es. A ver... vale, Ultra Ball solo tengo 3. No sé si puedo comprar Ultra Balls ya, o... voy a mirarlo un momento en la tienda. Creo que todavía no, ¿eh? Pero pronto ya. A ver, vamos a mirar. Ah, vale, aquí hay bols de estas especiales.
Vamos a ver aquí. Ah, mira, ya puedo comprar Ultra Balls. Pues vamos a comprar 10, por ejemplo. Una Honor Ball, ahí está. Bueno, pues nada, ahora sí que sí, vamos a ir directos a la ruta. Y nada, espero no cargarme a los Pokémon que me encuentre, ya voy a tener cuidado. Vale. Por ahí delante, eso creo que es la estación. Ah, mira, tenemos a Sonia también, por aquí. Hola, ¿qué tal van esas medallas? He estado investigando las ruinas de Pueblo Ladera, y ahora tengo la cabeza como un bombo. ¿Qué clase de Pokémon eran la espada y el escudo? ¿Y dónde se encuentran ahora? Hay tanto que todavía nos falta por descubrir. Creo que voy a volver a la cámara Tago. ¡Bum! Un resplandor y hace pum, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Ha sido ahí. Juraría que ese temblor venía del estadio. ¿No es ahí donde está la planta eléctrica del presidente Rose? ¿Eh? ¿Un nodo energético? ¿Se puede dinamaxizar aquí? Si el buscanodos está reaccionando, quiere decir que así es. Sonia, Víctor, ¿habéis notado eso? Debe de tratarse de uno de los experimentos del presidente Rose. Esto no me gusta ni un pelo. ¿Y si de repente los Pokémon de por aquí empiezan a dinamaxizarse sin control? Pues no lo digas muy alto, Sonia. No voy a hacer spoiler, pero bueno, en fin. Los que hayáis jugado el juego ya quizá os acordéis, ¿no? De esa parte. En fin, vale, creo que acabo de hacer el spoiler. En fin, da igual. ¿Qué hacemos? ¿Crees que eso podría pasar? Tal vez debería avisar al presidente. Sí, buena idea. Voy contigo, que como te dejes solo, seguro que te pierdes. Se lo dice a la cara y a Lionel se la pela. En fin. En cuanto a ti, tengo ganas de verte desafiando a Lionel en la final. Deberías ir a Puebla Auriga a por tu siguiente medalla. No te preocupes por el temblor, eso déjanoslo a nosotros. Pues ala. Marchaos. ¡Víctor! Ahí está Paul. Vale, creo que quiere que vaya para allí. Ahí está. Primero el bosque ese y luego un examen ridículo. Tengo el cerebro frito, pero por fin te he alcanzado. La verdad es que no me vendría mal entrenar un poco más. Venga, te espero en la ruta 7. ¡Date prisa! Me daré prisa. Ahí vamos. ¡Qué rico el curry que me he zampado en el campamento! El que preparo en casa no está tan bueno, ¿qué tendrá de distinto? No lo sé. ¿Los ingredientes quizá? No tengo ni idea. Vale, pues ahí está. Vamos a luchar contra Paul. Espero que no nos dé demasiados problemas. ¡Víctor! Como ya sabes, para volverme más fuerte tengo que probar todos los métodos posibles. De lo contrario, no llegaré a ponerme nunca a la altura de Lionel. O mejor dicho, a superarlo. Ya te puedes imaginar lo que toca. Un combate Pokémon contra mí. Hala, pues. Ahí está. Trevenant. Bien. Empieza con un Pokémon de tipo planta. Y este no es el más adecuado para luchar contra él. Venga, veamos cómo se porta mi equipo Pokémon esta vez. Vale. Ah, los tiene bastante bajos, la verdad. Pues vamos con Bicho Fuego. Vale, un hasta drenaje. Ahí está, se quema, bien. Y vamos a hacerle nitrocarga. Ahí está, vale. Ya diría que tu estilo de lucha me recuerda un poquito al de mi hermano. ¿Por qué? Porque he usado un ataque de tipo fuego. Vale, le quita poco, bien. Y nada, esto está hecho.
Vale, este combate no debería ser demasiado complicado. Vale, esto no me lo esperaba. Enemigos usando hiperpociones. Esto no se ve todos los días. Bueno. Vamos a hacerle otra rueda a fuego. Ahí está. Ahí está. Fuera. El Trevenant. Vale. Ahora es Snorlax. Uf. Este va a estar un poco complicado. Porque no tengo ningún ataque de tipo lucha para hacerle. Así que yo creo que voy a sacar a Saur y que le envenene. Así por lo menos le va quitando vida poco a poco. Vamos a tirarle un polvo veneno. Ahí está. Ahí está. Vale, golpe cuerpo, a ver qué tal lo aguanta este Venusaur. Vale. Bueno, le ha paralizado, pero bueno. Vamos a ver, carga tóxica. Vale, le quita bastante. Bueno, yo creo que de otro carga tóxica puede caer. Así que al final no va a ser tan complicado. Vale, estoy paralizado. Vale, este no debería matarme. Uf. Me ha dejado un poquito temblando. Vale, a ver quién aguanta bien un ataque de Snorlax. Yo creo que Melenas, porque me va a hacer golpe cuerpo seguramente. Así que nada. Vale, esto no me va a quitar mucho. No sé si tendrá algo contra este. Pero vamos a usar excavar por si acaso, por si hace algo raro. Vale, soy más rápido, curioso. Ser más rápido de que Snorlax. Cuando en principio creo que son los dos Pokémon bastante lentos. A ver a quién me saca ahora. Ahí están. Zumbido. Interesante. A ver, zumbido. Potencia 90. Ya, pero es especial. Teniendo ataques físicos, no renta mucho, la verdad. No, no lo va a aprender. Vale, Hitmore. Venga, pues seguimos. Ahí está, ahí fuera. Perfecto. Vale. Quiere aprender esfera aural. Vale, me puede ser útil. ¿Qué le quito ahora? Igual carga tóxica, que total. No pinta mucho ahí en pincitas, la verdad, ahora mismo. Voltund. Seguimos. Vale, pues a ver cuál tiene más potencia. Excavar, Terra Temblor o Tierra Viva. No sé si tiene más ataque especial o físico este Melenas. Vale. Tiene más ataque. Vale, entonces vamos a tirar por lo físico. 80, 60 y 90. Pues venga, excavar. Vale, triturar. Ahí está.
Muy bien. Dulce aroma. Nah, vamos a conservar movimientos. Rilaboom. Rilaboom, boom, boom. Pues... a ver. Ojito, estoy pensando si sacar a Bicho Fuego es una buena decisión, porque como no me lo cargue de un golpe, verás tú. De estar contra las cuerdas a cantar victoria, no sabes lo que me molan las remontadas. Pues nada, vamos a hacerle chupavidas y así recuperamos un poco. Me ha quitado bastante, vale, le he quemado, bien. Algo es algo. Como me haga un ataque de tipo planta, verás tú. Vamos a hacerle otro chupavidas. Atizar. Vale, pues no ha hecho ningún ataque de tipo planta, así que perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Si no tengo las ideas claras, mis Pokémon no podrán dar lo mejor de sí mismos. Me acuerdo de cuando veía a mi hermano por la tele antes de que empezara nuestra aventura. Era como una estrella, brillaba tanto y yo me sentía tan poca cosa. Ahora he podido comprender lo fuerte que es y lo mucho que me queda a mí por delante. Pero yo también estoy mejorando, ¿eh? Aunque sea a un ritmo menor que el tuyo. Gracias por dejarme combatir contra ti. Voy a curar a tus Pokémon para agradecértelo. Pues bien, me curas, vale. Por fin lo veo todo claro, ya sé lo que quiero. Combatir contra mi hermano. ¿Qué digo combatir? Más aún, quiero vencerle. Vencer al campeón imbatible es mi objetivo. Ya verás, en cuanto consiga la próxima medalla en Pueblo Auriga, nos volveremos a ver las caras. Me lanzaré a por ti de cabeza. Vale, así me gusta, Paul. Con esa actitud vas a llegar a cualquier sitio. Vale. Vale, quería evitarla. Mi trabajo como supermodelo consiste en mostrar lo estupendos que son mis Pokémon. Venga, hija, vamos a pelear. Laya, a ver si no tiene muchos Pokémon. Vale, un Ribombi. Vamos a tirarle agua lodosa. A ver cuánto le quito. Vale, fuera. Perfecto. No sé cuántos Pokémon tenía, no me he fijado. Vale. Vespiquen. Cambiamos. A ver. Cambiaría a Saur, que es el que está menos... es de los que está menos aumentado de nivel. Ahí está Vespiquen. Vamos con carga tóxica. Y si no cae de una, pues cae de dos. Vale. ¡Al ataque! Vale, muy bien. Vamos con otra carga tóxica. Y fuera. Ah, pues no. Pensaba yo que sí, pero no. Pues nada, por cambiar un poco, tormenta floral. No voy a gastar todo el rato el mismo ataque.
Bueno, pues nada, Vespico en fuera. Ahí está, la ya ha perdido. Eres un entrenador extraordinario. Tus Pokémon sí que son estupendos. Y vamos a coger el objeto oculto que hay por aquí. Vale, Éter. Y nada, yo creo que ya podemos ir dejando el capítulo por aquí. Vamos a guardar. Espero que os haya gustado este capítulo. Podéis dejar vuestros likes si os apetece. Si no os apetece, pues no. Y nos veremos en próximos vídeos, así que hasta la próxima. Adiós.